el deportista Mauricio Fiol dio positivo en la prueba antidoping que le realizaron en los Juegos Panamericanos realizados este año en la ciudad de Toronto, Canadá. La agencia antidoping de la Organización Deportiva Panamericana realizó controles antidopaje a la mayoría de deportistas que competían en los Juegos de Toronto. El día 14 de julio, Fiol ganó la medalla de plata en los 200 metros mariposa. Aquí surgen varias preguntas. ¿Qué es el estanozolol? El estanozolol es un esteroide anabólico conocido por buscar que el deportista tenga un crecimiento muscular más rápido, una recuperación del cansancio más acelerada y un mejor rendimiento deportivo. Esta sustancia básicamente es un desarrollo netamente muscular, de la masa muscular, índice de masa muscular de la persona, y por lo tanto, pues si el deporte es, como es el caso de natación, una ventaja deportiva, ¿no? Una mayor fuerza, mayor potencia, y por lo tanto mayor destaque en la prueba que se realiza, ¿no? El estanozolol es una sustancia prohibida por la Ley de Preservación de la Lealtad y el Juego Limpio en el Deporte, como está establecido en el capítulo segundo del Código Médico del Comité Olímpico Internacional. Por lo que de darse la máxima sanción para Fiol, este recién podría reaparecer en el 2019. Y la pregunta que todos nos hacíamos, ¿qué ocurriría con el deportista luego de su resultado positivo en su prueba? Tendrá que aprender la lección primero él y después el resto de deportistas. Tener muchísimo cuidado con los entrenadores que tienen cerca, con los nutricionistas que tienen cerca, con el entorno familiar inclusive, y entender que la competencia olímpica o que el circuito olímpico contempla intentar ser mejores, el espíritu del deporte es intentar ser cada día mejor con todas las de la ley, sin trampas. El caso del deportista Fiol debe dejarnos importantes lecciones. Es necesario educar desde la infancia sobre la importancia del juego limpio en todos los ámbitos de la vida. Todos debemos entender que nada está por encima de la salud y el cuidado de la integridad personal. Consumir siempre un producto que conozcamos, un producto natural. Básicamente conocer 1, 3, 4, 5 productos o que contengan en uno solo productos conocidos. Creatina, glutamina, aminoácidos de cadena ramificada o energéticos, lo que sea. Pero no consumir cosas que no conozco. Y mucho menos consumir algo que me han recomendado, que ni sé qué cosa puede sucederme. Si Mauricio Fiol no era examinado y por lo tanto se quedaba con su medalla de plata, quedaba como un héroe, volvía al Perú, clasificado a los Juegos Olímpicos, con la muy buena marca que hizo. Y pregunto, ¿habría llorado en ese caso? ¿Habría tenido algún grado de arrepentimiento si no lo ampallaban? ¿Cuándo llora y cuándo se siente arrepentido y cuándo pide perdón? Cuando se descubre la verdad.